Yo personalmente soy partidario de la disciplina en los partidos, pero no contra los principios. Y en función de esos principios, yo renuncié a la Cámara en apoyo al pueblo haitiano y en repudio al envío de tropas de nuestros países para atentar contra los intereses de ustedes, los haitianos. Creo que el pueblo haitiano además está en condiciones de darnos una gran lección, como la ha venido dando, de dignidad en su lucha contra el imperio y en la vanguardia de la lucha que inició hace bastantes años, por cierto, por la dignidad de nuestros pueblos y por la defensa de los intereses contra los que se imponen, desde luego, quizá temporariamente o sin duda temporariamente, que son los del imperio. Bueno, un cordial saludo al Foro Social Mundial y mi adhesión, por cierto, a sus principios de lucha. Y también un fraternal saludo del corazón al pueblo haitiano, a su lucha, a su sacrificio y a su porvenir seguro, porque habiendo lucha, sin ninguna duda, y espíritu de lucha, el futuro está asegurado. Un sentido de fraternidad y de admiración también para todas las organizaciones que se agrupan para la lucha por un mundo nuevo. Generalmente en los discursos callejeros o en las luchas por reivindicaciones populares, yo siempre tenía presente recordarle a la gente, particularmente a los compañeros, que es imprescindible en esa lucha por un mundo nuevo capacitarse, prepararse, ayudar a los compañeros a prepararse y en esa capacitación, para que de tal manera que pudiéramos demostrar a nuestros adversarios que en tanto luchamos por un mundo nuevo, formamos a la vez hombres mejores. Lo que conmovió sobre todo a América Latina fue la Revolución Cubana, claro, y el, claro, movimiento anterior en Guatemala, claro, la etapa de Arévalo y de Arbenz, sí, sí, todo, sí, eso conmovió a América Latina. Claro. América, nuestra América comenzó a ser otra a partir de esas, claro, luchas. Y desde luego allí volvió el recuerdo de Martí y de luchadores como Turcio Lima, John Sosa, de la Puente Uceda, Camilo Torres, y claro, todo eso formó un sedimento ideológico para las nuevas luchas de América Latina, ¿no?, que terminan en el convencimiento de la necesaria unidad y de la defensa de causas como la del pueblo haitiano, por ejemplo, que ganan prioridad y primeros planos después de haber estado olvidado mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, América Latina despierta una conciencia continental importante que puede ser muy útil en las luchas del futuro, sin duda. En ese sentido, cumplen la tarea del imperio y compran, de alguna manera, por decirlo gráficamente, la voluntad de las tropas, que van a ganar algún dinero más que los pobres sueldos que cobran en nuestros países. En la llamada MINUSTAH, de lo que se trata es de, por parte de esa organización, realizar el juego sucio del imperialismo. Están sustituyendo ahí la causa imperial con mano ajena, es decir, una cosa muy utilizada por los Estados Unidos durante mucho tiempo en este continente y en todo el mundo. En ese sentido, la causa del pueblo haitiano despierta en una solidaridad de las fuerzas progresistas de América Latina y las fuerzas de avanzada, que sin ninguna duda puede ser el sedimento de una América nueva, de la América que anhelamos, que buscan las fuerzas progresistas y socialistas y comunistas y anarquistas de América.
Yo siempre fui partidario de la disciplina partidaria, pero no contra las convicciones de cada uno. En determinado momento el Frente Amplio decidió tomar partido en esa campaña de la Minustah y toda esa política imperial, y yo no creí conveniente desacatar la disciplina, pero acatando la disciplina cumplí también con mis principios, o lo que entendía que eran mis principios, y renuncié a la Cámara. Eso sucedió justamente en la causa del pueblo haitiano, con el que he mantenido siempre, y muchos dentro de las izquierdas de América Latina, una solidaridad imprescindible para un pueblo humilde, pero una gran dignidad dentro de su pobreza y de sus necesidades. Con la actuación particularmente en esos países del norte, Estados Unidos se asegura mano de obra barata, se asegura desde luego sus intereses, que ahí pesan mucho, y la imposibilidad de que esos pueblos actúen con independencia. Porque toda actitud independiente de nuestros pueblos de América lleva necesariamente a un enfrentamiento con los del imperio. Y estos son los factores que se mueven en esta zona. Desde siempre, yo creo que el socialismo es un movimiento en defensa y por la elevación del pueblo trabajador, que guiado por principios de la sociología y principios científicos, trata de formar una sociedad sin clases sociales, basada en la propiedad social colectiva de los medios de producción. Creo que ese es el objetivo, y que esto, y a esto no debemos perderlo de vista, porque eso, esa transformación en la economía, sin ninguna duda, transformación también en lo social y en lo político, son los objetivos de nuestros pueblos, aunque a veces algunos lo tengan simplemente sin mayor claridad, pero la lucha en el fondo de nuestros pueblos está orientada hacia esos objetivos.